tanta cara. Señores, cálmense. Ustedes saben que estamos aquí porque a Luisa le dio por contar el secreto. Y quiere ir a la policía. Esa maldita mujer se volvió loca, fue. Eso fue después de que se metió a Cristiana. Yo iba para el gimnasio cuando Raquel me llamó. Viene para acá. Bueno, ya, pero vamos a decidir rápido cómo la convencemos de que es una mala idea. ¿Convencerla? Aquí no estamos para convencerla. La única manera de callarle la boca es... Yo creo que... debe dar una mejor forma. Yo estoy de acuerdo. ¿Es ella o nosotros? ¿Tus hijos? Piensa en tus padres. La sociedad nos va a repudiar. Va a ser un infierno. A mi mamá le va a dar un infarto. Mis hijos. Van a cantar 50 años. Esteban. Nos van a meter preso todito, nos van a sentenciar. Vamos a perder todo. Es todo lo que vamos a perder. Esteban, siéntate. Que veo que han recapacitado. Ahora planeemos la forma de matarla. Bueno, madame, ya que usted es la experta en crímenes, danos el plan. Yo no he vuelto a dormir después de esa noche. Señora, por favor, no toquen esa tecla. Yo propongo que... que no se use el arma. Pues no podemos olvidar de que Luisa es nuestra amiga de infancia. Me gustaría acuchillarla. ¿Vamos a quemarla? Yo propongo envenenarla. Meterle el cuchillo donde más le duela. Solamente van a quedar ceniza. Que desde luego vamos a echar el inodoro. Le podemos meter unos tragos. Y le echamos el veneno ahí. Que se desangre lentamente. ¿Y tú, Esteban? ¿Tienes alguna idea brillante? Yo no quiero matar a Luisa. ¿Qué? Yo no quiero matar a Luisa. Váyanse al carajo todito. Yo no puedo. Ustedes lo que están es locos. ¡Esteban! No, Luisa. 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 No, Luisa, no, no. Ella está muerta. Jodimos ya. Era ella o nosotros. ¿Qué querían? Yo no voy a ir a la cárcel.
Luisa. Ese era el plan tuyo, ¿verdad? Traernos aquí a manipularnos todo. A llenarnos la cabeza de disparate. Vino aquí a pensar cómo matar a Luisa. Usted la tenía aquí. Ustedes no entienden lo que está haciendo con nosotros ella. ¿Pero qué? Ayúdenme, ella me quiere matar. Me quiere matar. ¿Por qué tú me haces eso, Raquel? ¿Por qué tú me haces eso? Si yo lo que quiero es hacer justicia. Cállate. Estamos a tiempo, señores. Estamos a tiempo de pedir perdón, por favor. Y era solo una niña. Nosotros somos una mierda. Vivimos comiendo nuestras culpas, nuestros vicios. Luisa, por favor. Dejándonos manipular por ti, Raquel. Por ti, que mataste a esa niña solo porque era más bonita que tú. ¡Cállate! ¡No! ¡Fuerte! Ahora somos cómplices de un crimen más.